Gotas de Misericordia presenta. La exaltación de la Santa Cruz. La Iglesia en este día celebra la veneración a las reliquias de la Cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los persas por el emperador Heráclito. Según manifiesta la historia, al recuperar el precioso madero, el emperador quiso cargar una cruz, como había hecho Cristo, a través de la ciudad. Pero tan pronto puso el madero al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y quedó paralizado. El patriarca Zacarías, que iba a su lado, le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. Entonces, el emperador se despojó de su atuendo imperial y con simples vestiduras avanzó sin dificultad, seguido por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde estaba venerada antes. Los fragmentos de la Santa Cruz se encontraban en el cofre de plata, dentro del cual se los habían llevado los persas. Y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor. Incluso se produjeron muchos milagros. ¿Por qué la cruz? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. La cruz es el símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de la casa de los vivos y de las tumbas de los muertos, y desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Porque son muchos, y ahora os los digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Unos afirman que es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos, el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz. La cruz es símbolo de humillación, derrota y muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle: "Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso". Pero él dijo a Pedro: "Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres". Mateo 16:21-23. Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino que lleva a la cruz. Pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se opone del lado de Satanás. Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así transformó la cruz en victoria. Por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2:8-9.
Algunas personas, para confundirnos, nos preguntan, ¿adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? Por supuesto que no. Primero, porque mi padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria, pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo, con más razón es Santa Cruz. Segundo, no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestro pecado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. ¿Cómo puede ser la cruz signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Tercero, la historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centra en el resucitado. Por eso, para San Pablo, la cruz era motivo de gloria. Gálatas 6:14. Nos enseña quiénes somos. La cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijo de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra. Caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen, la Trinidad que nos ha creado por amor, y un destino común, el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad. Nos recuerda el amor divino. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero, ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos. Juan 15:13. El demonio odia la cruz porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. Gálatas 2:20. Signo de nuestra reconciliación. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. La señal del cristiano. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros, pero Él no se deja engañar. Juan 6:64. Por eso advirtió: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mateo 7:13. El ver la cruz con fe nos salva. Jesús dijo: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado en la cruz el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:14-15. Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente. Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo. Juan 19:35-37. Fuerza de Dios. Porque la predicación de la cruz es locura
para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. 1 Corintios 1:18. Como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado. Él ve la cruz y confiesa un trono. Ve una corona de espinas y reconoce a un rey. Ve a un hombre clavado de pies y manos e invoca a un salvador. Por eso, el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino las mostró como señal de su victoria. Juan 20, 24-29. Síntesis del Evangelio. San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz. 1 Corintios 1:17-18. Por eso el Santo Padre y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, porque para ellos era un símbolo maldito. Necedad para los gentiles, porque para ellos era señal de fracaso. Mas para los llamados un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 23:24. Hoy hay muchos católicos que, como los discípulos de Emaús, se van de la iglesia porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos, Jesús les sale al encuentro y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Lucas 24, 25-26. La cruz es pues el camino a la gloria, el camino a la luz. El que rechaza la cruz no sigue a Jesús. Mateo 16, 24. Nuestra razón, dirá Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa. Pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.